Esta es A Mula de Lomo, en Roma, la ciudad eterna. Damos inicio a la miniserie A Mula de Lomo, dedicada a Roma, la ciudad eterna. Y nada como recorrer la Roma antigua y medieval junto a dos expertos romanos, nuestros amigos Domenico y Francesco. En el minicapítulo de hoy, el emperador Domenico nos lleva por sus dominios de Trastevere y sus rincones medievales. Mucha parte de Roma es de la Edad Media, medieval. Aquí puede encontrar edificios de este tipo de arquitectura. También es medieval. Ahora se llama la Casa de Dante, pero Dante no vino aquí. Pero esta es la arquitectura de la Edad Media. Porque, mira, era una temporada de invasiones, de guerras. Aquí los ricos tenían su casa como un castillo para defensa, ¿no? Porque tú tienes que pensar que los soldados eran pagados, ¿no? Mercenarios. Así eran gente muy salvaje. Así se aprovechaban, violaban, robaban, todo. Así, la gente rica. Sí, este tipo de fortaleza. Hay mucho edificio como esto, de la Edad Media, que parece un castillo, ¿no? Mira, la altura por allá, ellos miraban, ah, están llegando. No existía policía, nadie te podía defender. Estaban los vigías. Sí. Sí, los ricos tenían murallas. Que se llama Gianicolo. Por allá. È una delle migliori viste di Roma, se potete mirare tutta Roma. Con siete colline. Roma. Però Gianicolo lo appartenesse. Questo era Roma. Era la parte etrusca. Ah, claro. Perché questo lato del rio era, vivevano gli etrusci. Che facevano commercio con i romani attraverso i puenti che tenía sempre di madera. Los etrusco. Che dieron mucha influenza alla cultura romana. Dove sto partendo al Vaticano? Esta es A Mula de Lomo, en Roma, la ciudad eterna.